Hola a todos. Hi everybody. Yoroshiku onegaishimasu. Mi nombre es Mónica Bedia. Soy actriz, profesional de las artes escénicas, con formación en expresión corporal, teatro gestual, improvisación y danza. Me gradué en el año 2001 y he trabajado en diferentes parques temáticos, entre ellos Shima Spain Mura en la prefectura de Mie en Japón. Allí fue donde descubrí el taiko en el año 2003, de la mano de Tabata Sensei en el grupo local Hago Kaijin Daiko. Desde entonces no he dejado de tocarlo y de crecer junto a él. Como profesional de las artes escénicas, me hubiera gustado formar parte de un grupo profesional de taiko, con un director artístico que me enseñara y me guiara, y poder vivir de ello. Por desgracia, en España no existe ningún grupo con estas características y no contamos con los medios para formar uno. Aún así, continúo formándome como percusionista y profesora de taiko para poder ofrecer una alta calidad en las clases a mis alumnos y en los espectáculos al público. Hace 3 años comencé la aventura de crear mi proyecto personal Taikomon. Mon es una abreviación de mi nombre, pero también significa puerta en japonés, inspiración que tomé de mis clases de sodo, abrir la puerta del taiko y acercar el arte de la percusión japonesa a todo aquel que quiera aprenderlo. Hasta hace unos años no sabía qué podía aportar yo al taiko y desde dónde quería enseñar y construir mi propio enfoque. Así que en 2015 viajo a Japón de nuevo y visito sitios importantes para el mundo del taiko. El festival Air Celebration, la isla de Hachijojima, Miyake-jima, Miyamoto Taiko y Asano Taiko, entre otros, donde descubro nuevas claves que me hacen sentir libre para crear. Veo que dentro de Japón hay muchos estilos y confío en mi propia visión y mis conocimientos escénicos. Para dar identidad a la escuela Taikomon, decido enseñar el origen del taiko y empezar desde lo más básico con todos los alumnos. El ritmo de enseñanza es tranquilo, combinado de vez en cuando con la inquietud, rapidez y curiosidad española. Combinamos el aprendizaje de repertorio con técnica pura que ayuda a tocar de forma eficiente y a evitar lesiones. Así disfrutamos del aprendizaje y vamos creando grupo con el que podremos tocar en un escenario. En 2018 nos piden que hagamos nuestro primer espectáculo. Y ante esta situación, debía plantearme qué imagen quería dar y cómo quería que fueran nuestras actuaciones. Buscaba crear un espectáculo que no aburriera al público español, evitar la monotonía. Así que pensé en la combinación de diferentes disciplinas artísticas, además de integrar otros elementos del arte escénico, como son la puesta en escena, la iluminación, la escenografía, el vestuario, la historia y la estética, para crear un espectáculo completo de taiko, con influencia de ambas culturas y todos los maestros y artistas de taiko con los que he podido trabajar y aprender. Decido ponerme en contacto con compañeras profesionales de otras expresiones artísticas, como la danza contemporánea, el sodo, el claqué y el flamenco, porque son disciplinas que yo misma he practicado, conozco de primera mano y siento que hay mucha similitud entre ellas. El arte japonés y el arte español van de la mano. El uso del abanico, los gestos, la percusión de las castañuelas, el zapateado, el ritmo, los movimientos. Por ejemplo, tocando hachillo, los giros son similares a los de los brazos en flamenco. Y creo que esas artes pueden enriquecer y acompañar muy bien al taiko, además de suplir la parte profesional que le falta al grupo para ofrecer un producto de calidad. Y así nace Ichiban, el primer latido. Espectáculo fusión de taiko y otras artes que va creciendo y adaptándose al momento actual, creando y dando vida a un variado repertorio original y de compositores japoneses, como el tema Narushima de Katsuji Kondo, para el que hicimos una adaptación que habla de la violencia de género. Las colaboraciones surgen de forma natural. No partimos de la idea de crear un espectáculo de fusión, sino de trabajar con otros artistas que aportan calidad y profesionalidad al espectáculo. La fusión debe ser técnicamente posible, es decir, los materiales y el espacio necesario deben ser fáciles de conseguir. No podemos permitirnos crear un proyecto que solo se pueda realizar una vez. Y tiene que fluir. La colaboración entre los artistas debe surgir por interés mutuo y desarrollarse con un nivel de implicación equitativo de todas las partes.
Quiero destacar algunas cosas importantes que tenemos en cuenta a la hora de crear un espectáculo. Escenografía y puesta en escena cuidada. Atención a todos los detalles, desde la indumentaria, los cambios de taiko, las luces y el sonido, hasta la paleta de colores utilizada. También se tiene en cuenta la dirección artística y escénica, junto a la narración y el ritmo del espectáculo, que se crea con un cuidadoso orden en el repertorio. Y cada composición musical casi siempre cuenta con una historia, haciendo hincapié en la simetría de los movimientos y en la presencia escénica. Hay espacio para todo. El taiko es muy adaptable y se puede tocar en distintos ámbitos para aportar un beneficio físico, mental y espiritual a quien lo toca. Sin embargo, es importante ser consciente de sus orígenes y de su riqueza histórica. Igual que en Japón hay maestros a nivel internacional de flamenco con su propio estilo, en España podemos aportar cosas nuevas y únicas al taiko. Pero siempre será enriquecedor conocer y formarse con artistas en el país de donde procede el arte que se estudia. Para mí el taiko es una forma de expresión, de creación. Es una manera de compartir, disfrutar, incluso de amar. Para mí el taiko es relajarme y vivir el momento presente. Espero que les haya gustado mi trabajo. Muchísimas gracias a todos. I hope you like my work. Thank you very much. Otsukaresama deshita. Arigato gozaimashita.